yo digo que es educación virtual, pero no es a distancia, porque se genera un lazo de cercanía con los estudiantes que la cuestión de la virtualidad se hace algo cómodo, ¿no? Se hace algo cómodo para poder acomodar los horarios que cada uno tiene a los requerimientos de la cursada, pero también facilita como un lazo entre los docentes, el equipo de no docente de la universidad virtual y los estudiantes. Así que yo creo que es un equipo, el docente y el no docente, muy, muy preparado para brindar una experiencia interesante de formación.